Disparo de advertencia. Basada en hechos reales. Hay abundante vida sin agua en el universo, pero en ningún lado hay vida sin agua. Silvia A. Earle. Deberíamos irnos. ¿Por qué todos se fueron tan pronto? Probablemente tenían cosas que hacer. No vino mucha gente. Bueno, muchos de los amigos del abuelo ya murieron, cariño. Andando, vámonos. Muy bien, estos derechos de agua pertenecen a esa familia desde 1800. El viejo mismo los posee desde 1939. Así que necesitarán persuasión. Quiero que ustedes hagan eso. ¿Se conocen? Lo he visto por ahí. Un amigo dice que le compró una bolsita de hierba. Yo no vendo bolsitas. Y estaba llena de tallos. Oh, diablos, muy bien. Rainy les Jowery, Jowery les Rainy. ¿Creen que pueden trabajar juntos? Oye, viejo, soy un profesional. Bien, necesito que aflojen al tipo. Es un viejo, ¿de acuerdo? No lo maten. Solo háganlo, necesitamos que firme. ¿Cuándo quieres que se haga? Hagámoslo mañana, a mediodía. Ustedes lo retienen, yo iré con los papeles. ¿Y si nos da problemas? ¿Qué acabo de decir, imbécil? No lo maten, no puede firmar si está muerto. Solo preguntaba. ¿Podría tener una escopeta o algo? Tiene más de 90 años. ¿Puedes manejar a un tipo de más de 90? Cheyenne, la cena está lista. James y Chris nos perseguían a Lucía y a mí. Dijeron que nos iban a lanzar al estanque. Oh, ¿en serio? Bueno, ya lo veremos. ¿Qué es eso? Estaba en la puerta. Ve a lavarte. ¿Qué hay para cenar? Sopa de verduras. Oye, cariño. ¿Qué te pareció la granja? Estuvo bien. ¿Solo bien? Sí, fue divertido correr. Y hay muchos lugares donde ir. Hay galletas si quieres. Resulta que el abuelo era un poco ermitaño en su vejez. Probablemente somos los únicos familiares con los que se mantuvo en contacto. Quizá me dejó algo en su testamento. ¿En serio?
¿Cómo qué? Bueno, no sé. El señor Pendleton insinuó que quizá me dejó la granja. Hay mucho más espacio ahí que en este remolque. ¿Vas a trabajar esta noche? Sí. ¿Quién me va a cuidar? La mamá de Lucía. No dejes que esos chicos te tiren al estanque. Por favor. ¿Está Marty en su oficina? Sí. Muy bien. ¿Gusta más café, señor? No, estoy bien, cariño. Gracias. Entonces cerraré su cuenta. Que tengan un buen día. ¿Tienes un minuto? Sí, eso es exactamente lo que tengo. Estoy ocupado con estos impuestos y solo me queda una prórroga. Estoy teniendo algunos problemas financieros. ¿No estamos todos así? Necesito ganar algo de dinero extra. Coquetea con los clientes. No te estoy pidiendo un aumento, solo tal vez podrías darme algunas horas extra. Tienes suerte de tener las horas que tienes ya, Audrey. Tengo una hija, Marty. No tuve nada que ver con eso, pero tal vez haya una solución, ¿sabes? Yo estoy muy, muy tenso últimamente y tú necesitas dinero. Podremos ayudarnos mutuamente. Me debes el pago de horas extras. Te dije que te pagaría cuando me devuelvan los impuestos. Sé que tienes el dinero. Acabas de comprar un auto nuevo. No me digas cómo gastar mi dinero. Muy bien. Te pagaré las horas extras. Pero tendrás que esperar como todos los demás. Pendejo. Linda boca. He comes again. See how he's smiling. He comes again. See how he's trying to please everybody. Though they put him down, go ahead and laugh. He's everybody's clown. ¿Quieres una cerveza? ¿Qué diablos pasa contigo? ¿Qué? Solo es cerveza. Yo a lo que me refiero es que llevas las pistolas muy visibles. Hijo, nadie me vio. Además, no es una pistola, es un rifle. ¿Crees que necesitamos un rifle de asalto para un anciano? Toma tu arma. ¿Un revólver? Es una calibre 38, es buena. ¿Por qué me das a mí un revólver como si fuera un maldito vaquero? Y para ti un rifle semiautomático. Porque es todo lo que tengo. Además, esa era la pistola de mi papi. ¿Papi? ¿Llamas a tu viejo papi? ¿Cuál es tu maldito problema, viejo? Solo quería que tomáramos cerveza. ¿Dónde están las balas? Las tengo, viejo. Tengo tus balas justo aquí. ¿Seis balas? ¿Eso es todo? Es de seis balas. ¿Cuántas quieres? Además, se supone que no debemos matar a nadie. ¿Recuerdas? Oye, viejo, ¿tienes hierba? Está llena de tallos, amigo. Vamos, viejo. Sabes que solo bromeaba contigo. Además, sé que tu reserva personal es de la buena. Oh, sí. A eso me refería. Déjame ver eso. Genial. Hay un pequeño tallo ahí, pero está bien. El señor Pendleton es un viejo amigo. Nos está ayudando con la herencia del abuelo. ¡Wow! No sabía que tenía una bisnieta tan bonita. ¿El abuelo tenía una propiedad? Sí. Dueño de 80 acres. Eso es mucho. Sí, lo es. ¿Tienes algún plan para eso si te lo deja? Necesita mucho trabajo. Probablemente no podría venderlo por mucho. En realidad estaba pensando que podría ser más barato para nosotras si viviéramos ahí.
El testamento no se ejecutará hasta dentro de una semana. Así que hablaremos de los detalles entonces. Estuve en el funeral. No sé si me viste. Sí lo vi, gracias. Gracias por las flores. Sí, conocí a tu... Trabajé con tu abuelo. En mi primer trabajo, solo éramos unos chicos. No sabía eso. Recogiendo el mejor maíz dulce que hayamos comido. ¿Sabes? La primera vez que vi a tu madre, ella era más pequeña que tú. ¿En serio? ¿Y sabes? Ella huyó de mí. ¿En serio? Fui de visita y ella huyó de mí. Tu madre dijo que eras tímida con las personas nuevas. A los 10 minutos te descubrí, espiándome desde la esquina de la casa. A los otros 10 minutos, me estabas ofreciendo una taza de té de juguete. Para cuando me fui, te colgabas de mi cuello. Tuvieron que quitarte de encima. Supongo que al final me inspiraste confianza. Sí, así fue. Y también eras muy lista. Usabas la tapa de una lata como frisbee. Y se atoró al techo. Bueno, ató una cuerda al guante de béisbol y... la lanzó allá arriba. Eso suena más a mí. ¿Logró bajarlo? Sí, lo hizo. Claro que lo hizo. Una solución no tiene sentido sin un problema, ¿sabes? No siempre hay soluciones. Bueno, creo que una chica lista encontrará una. A veces, solo tienes que reutilizar algunas cosas. ¿Y si eso no funciona? Déjaselo al viento. Eventualmente volará lo que esté en el techo. Pero nunca me quedo quieta, ¿recuerdas? Pero regresarás. Gracias. Cheyenne. Nena, siento no haber dicho nada de esto antes, pero no está completamente decidido. ¿Qué hay de la escuela? ¿Seguiré yendo a la misma escuela? No. ¿Y mis amigos? Cariño, no sé qué va a pasar. Solo sé que ya no podemos pagar la renta. ¿Y papá? ¿Podemos pedirle que nos ayude? Tu papá no nos da nada de dinero. Si supiera que vamos a perder la casa, tal vez lo haría. Lo único que haría es intentar alejarte de mí. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres vivir con tu papá? ¿Aún así tendrías que cambiar de escuela? Sé que las tarjetas de cumpleaños de papá las haces tú. ¿Cómo lo sabes? No hay sellos, postales ni remitente. Así que no puedes amenazarme con vivir con papá, porque ya sé que no me aceptaría. Eres muy inteligente, ¿lo sabías? Sí. Solo no pongas una calcomanía en el auto sobre eso. ¿Cómo te llamas, cariño? Nara. Nara. ¿Es mexicano? No. ¿Nara qué? No tienes oportunidad. Tienes mierda de pájaro en tu ventana. Sí, ¿por qué no lo lames por mí entonces? ¿Crees que no lo haré? Te daré $10 si lames. Vamos, viejo, el semáforo se puso en verde. Perra, ¿siquiera tienes $10? No creo que lo hagas. ¿Dónde está mi dinero? Me llevaré el resto también. ¿Qué es lo que haces? ¡Vámonos de aquí! Recuerda, tengo tu dirección. Si llamas a la policía, más vale que me encuentren ellos antes que yo a ti. Muy bien, sucediendo. Y llegamos.
¿Ponemos eso? No es la primera vez que no golpeas la maldita silla. Todo estará bien. Muy bien, estás mejorando. Oye, ponla sobre mis pies, me enfrían los pies. Bien. No, los pies están aquí abajo, señor. Ya está. Así que... hoy en la tarde iré a ver al viejo. Dios. Dejé de preocuparme por ese viejo bastardo. Hace unos 30 años. Nos odiábamos. Pero nos respetábamos. Bueno, no pudiste conseguir que vendiera. Papá no pudo hacer que vendiera. ¿Intentas decirme que quieres acabar como tu padre? Yo no... No quieres eso, yo no quiero eso. No, yo no. Solo quiero mostrarte que soy bueno en el negocio. Soy bueno. ¿Qué vas a hacer? Sabes lo que hacíamos en mis tiempos. Si no te agradaba a alguien, se lo decías a la cara. Antes de aflojarle la mandíbula. Y luego tomaban una silla y te la rompían en la cabeza. Si tenían agallas. Ese es el problema hoy en día, Bobby. Ya nadie respeta las agallas. Quiero que estés orgulloso. De una cosa puedes estar orgulloso. ¿De qué? Hoy fuiste el mejor del mundo en sacarme del cagadero. Es raro que Bobby se tomara tantas molestias por un poco de agua. Solo trata de impresionar a tu abuelo. ¿Tienes que llevar eso así, tan visible? Tal vez me la meta en los pantalones. Nadie la verá junto a mi pene. Oye, ¿dónde está la tuya? ¿Por qué demonios no ves si está en tu trasero, eh? Oh, diablos, hermano. ¿Qué fue lo que comiste? Vete a la mierda, amigo. Oye, ¿cuánto tardaste en untarte esa caca en el labio, ah? Mierda, me afeito 2 veces al día, viejo. Si te afeitas 2 veces al día, yo cago ladrillos de oro. Dudo que puedas chupar algo con esa cosa que parece velcro. Vete al carajo, vaquero. Tengo más mujeres de las que puedas imaginar. Bueno. Si hablamos de mujeres imaginarias, entonces supongo que vas a ganar. ¡Sé que estás ahí! ¡Oye! No engañes a nadie, anciano. Sabemos que estás ahí. No creo que esté ahí dentro. Sé que está aquí, en alguna parte. Tiene que estar. Lo encontraremos. Tú revisa el bosque de ese lado. Yo iré detrás del granero y nos encontraremos junto a la leña. Ah, odio los malditos árboles. ¿Cómo puedes odiar los árboles? Nadie odia los árboles. Yo sí. Una vez que me escondía de la policía, estuve atrapado en el bosque durante semanas. Nada más que malditos árboles por todas partes. Nadie odia los árboles, amigo. Es imposible. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a mear en este maldito árbol de aquí. ¿Puedes alcanzarlo? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Esa es mi pequeña. Gracias, cariño. ¿De quién es ese auto, mamá? No lo sé. Quizás sea de la compañía maderera. El abuelo iba a podar el bosque. ¿No quieres entrar? Quiero ir al columpio. Está bien, pero ten cuidado. Es muy viejo.
¡Cheyenne! ¡No molestes a los pájaros! ¡Estoy aquí, mamá! ¿Cheyenne? ¿Cariño? Vamos, cariño. Entra al carro. Ven. ¡Cariño, corre! ¡Cierra la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Dámelas! ¡Abre la puerta! ¡No vamos a lastimarlas! ¡Abre! ¡No vamos a lastimarlas! Apaga el auto o mataré a la niña. Apaga el auto. Eso fue un disparo de advertencia, perra. Apaga el auto. Abre la puerta. Cariño. Sí. Abre la puerta. Todo va a estar bien. ¡Salgan! Está bien. ¿Qué haremos con ellas? Okay, ¿ves algo de cuerda? Está bien. ¡No! Empecemos con los nombres. Sé que tú eres Cheyenne. Es un nombre bonito. ¿Es porque eres tímida? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Audrey. Ah, Audrey. Ese no es tan bonito. ¿Cuál es tu apellido? Oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, en un minuto. ¿Dónde está el anciano? ¿El abuelo? Sí, el abuelo. Murió. ¿Murió? ¿Quién tiene los derechos del agua? ¿Los derechos del agua? No. No sé a quién se los haya dejado. Lo desconozco. ¿Cuándo sabremos quién se los queda? Vamos a leer el testamento la próxima semana. No podemos vigilarlas durante una semana. Está bien. Ven, hablemos. Bien, antes que nada, no me gusta que le apuntes con un rifle a una niña. ¿En serio? Bueno, el anciano antes era un niño. Tú fuiste un niño. Entonces, si alguien tiene 17 y mañana cumple 18, ¿tengo que esperar hasta mañana para apuntarle? Ya me harté de tus malditas estupideces. Yo estoy harto de tus mariconadas. ¡Hey, vete a la mierda, vaquero! ¡Vete a la mierda, Zulu! Nací en Estados Unidos, imbécil. Ni siquiera sabes lo que es un Zulu. Sé lo que es. Es ese tipo que juega con huesos de pollo todo el día porque tiene las mejores drogas. Eso es un sangoma, idiota. Para mí es la misma mierda. Ahora, ¿qué haremos con ellas? Si cedes los derechos del agua, las dejaremos ir. Ni siquiera sabemos si los tendrá. Si los consigue, ya tenemos el contrato. ¿Qué te parece? Bobby llegará en un rato con los papeles. Los firmas y ya está. ¿Y qué hay de ti, tímida? ¿Sabes algo de esto? ¿Habla? Está asustada. Ah, ¿sí? ¿Estás enojada porque te apunté con un rifle? Sí, bueno, si no hablas, volveré a apuntarte. Y esta vez quizás dispare. ¡Demonios, Rainy! ¡Te dije que no la amenazaras con el maldito rifle! ¿Dijiste que no le apuntara? ¿Le apunté? Vamos, tímida. Vamos, cariño, respóndele. Mami y yo no podemos pagar la renta. Así que pensamos en mudarnos aquí. Oh, ¿no es interesante? ¿Cómo saben que se quedarán con la casa? No lo sabemos. ¿Estaba hablando contigo? Deja que responda. El señor Pendleton dijo que probablemente nos la den, porque el abuelo era un ermitaño y no tenía mucha familia. Seguro también se quede con los derechos del agua. Problema resuelto. Ahora solo tenemos que esperar a Bobby. Sí. Necesito una maldita cerveza. Maldita sea. ¿Qué demonios comía el viejo? ¿Pintura vieja? Hay más mierda de ratón que comida en esta alacena. ¡Tenía 90 años! Tal vez la mierda de ratón era el secreto para vivir tanto. Deberías de comer un poco, vaquero. ¿Ah, sí? ¿Crees que no lo haré? ¿Cuánto? Te dije que no tengo dinero.
Tienes cervezas en el auto, ¿recuerdas? Sí, es cierto. ¿Por qué no me la traes? ¡Vete a la mierda! Audrey. ¿Por qué no me traes la cerveza? Desátame. Es brava. Eso me gusta. Me gusta mucho. Oye, viejo. ¿Por qué no sales un momento? Oye, viejo, no vinimos aquí para eso. Sí, lo sé, pero... bueno, ya sabes. Déjale en paz. Ya veo, trazas la línea en presionar ancianos. Solo déjale en paz. No te preocupes. Es por él. No creas que es por ti. Solo por si acaso. A la mierda. Iré por mi propia cerveza. Vete a la mierda. Ah, sí. Bien. Hijos de perra. Malditos pájaros ruidosos. Oye, viejo. ¿Por qué no me dijiste que ibas a encender uno? No preguntaste. Ah, dame un poco de eso. Toma, viejo. Tal vez te tranquilice. Esta mierda podría ser un agujero en la bóveda de un banco. No, viejo, le tomas el gusto. ¿Quieres un poco? No, gracias. ¿Segura? ¿Te relajará? Saca la tensión. Créeme, cariño. Parece que estás bajo mucha presión ahora mismo. ¿Qué hay de ti? Ella no quiere nada. No te pregunte a ti. Como quieras. ¿Sabes lo que eres, vaquero? Un glotón. No sabes cuándo parar. Oye, si lo quieres de vuelta, solo tienes que pedirlo. No tienes que ponerte pesado. Toma. Muévanse. ¿Estás cómoda? No. ¿Estarías cómodo con dos criminales en tu casa? Aún no es tu casa, ¿recuerdas? Además, Jaguari no es criminal de verdad. Lo peor que Jaguari ha hecho... es vender bolsitas de droga. Te dije que no vendo bolsitas de droga. Mis amigos no mienten. Tu amigo es un mentiroso saco de mierda. No hay nada de malo en sacar un poco más... de provecho del trato. ¿Verdad? Todo lo que tenemos que hacer es esperar a Bobby. ¿Quieres arruinar algo tan simple? Viejo, eres un verdadero aguafiesta, ¿sabes? Cálmate, viejo. ¿Por qué no tomas una siesta? Es tan molesto. Va a estar muy enojado cuando se despierte. Por favor, no nos lastimes. No quiero obligarte. ¿De acuerdo? Todo lo que quiero es que me lo pidas. Adelante. Vamos, pídelo. No sé qué es lo que quieres que te diga. Quiero que lo pidas. Vamos, pídelo. No puedo. Sí puedes, y lo harás. Chechen, ¿podrías irte, por favor?
Claro que no. Puedes decirlo delante de la tímida. Es muy joven para entender de todos modos. No puedo. ¿Ah? De acuerdo. Vamos. Siéntate aquí y mira lo que va a pasar. No sé qué es lo que quieres que diga. Haré lo que quieras que haga, pero... Tal vez Cheyenne sí lo pida. No, por favor. No sé qué es lo que quieres que diga. Dejemos a Audrey aquí para que piense las cosas. No, por favor. Dime lo que tú quieras. Por favor. Por favor, llévame a mí. Llévame a mí. ¡Llévame a mí! ¡Oh, por Dios! ¡Llévame a mí! Bueno, si vas a rogar, sabía que mi encanto te vencería. Necesito que seas muy fuerte para mamá, ¿de acuerdo? De acuerdo. Todo estará muy bien, cariño. Vamos. Vamos. Shh. Vámonos. Siéntate. Silencio. ¿Estás bien? Está bien, cariño. Respira profundo. Shh. Todo está bien. ¿Qué es esto? Oh, un folleto. ¿De qué podría tratarse? Hola, señor. Me llamo David. Solo quería dejarle algo de literatura y preguntarle si ha escuchado las buenas noticias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes en qué país estás? ¿Perdón? Es una pregunta simple. David, ¿sabes en qué país estás? ¿En Estados Unidos? Así es, en Estados Unidos. Lo siento, señor, no estoy seguro de dónde quiere llegar. ¿Viste esa iglesia en la esquina de allá? Claro que sí, es una iglesia muy bonita, grande. Bueno, esa es una de las millones que hay en cada esquina de este país. ¿De verdad crees que encontrarás a alguien que nunca haya oído hablar de Jesucristo? Mira, te diré a dónde tienes que ir. Tú necesitas ir a una de esas zonas remotas de África, donde están todas esas tribus locas que adoran tigres y esas mierdas. Ahí encontrarás gente que nunca ha oído de Jesús. De acuerdo. Lamento molestarlo. ¿Quieres saber por qué a los cristianos no les gusta ir a esos lugares a evangelizar? Porque les clavan una lanza en el trasero. Es por eso. Hacen un collar con su estúpida cabeza. Seguiré mi camino. Que tenga un buen día, señor. ¿Viste algo, verdad? ¿Qué? No te hagas el estúpido conmigo. ¿Viste algo, no? No sé de qué está hablando, señor. Me iré ahora. Gracias. Por eso odio a la gente como tú. Mientes como el diablo cuando te conviene. Ahora estás pensando en huir como un marica, ¿no? ¿Ah? No estoy tratando de ser un imbécil. Solo quiero que admitas que mentiste. Audrey hizo algo para avisarte. Y luego actuaste como si te fueras cuando en realidad ibas por ayuda. Y luego te pregunté si viste algo. Y mentiste. No sé qué. ¿Qué está pasando aquí? No sé de qué se trata todo esto. Se trata de que mientes. Y no eres capaz de admitirlo. De acuerdo. Lo admito. Lo siento. Lo admito. Mentí. Bueno, eso no es una confesión muy sincera, ¿verdad, David?
No sé qué quieres que diga. Hay mucho de eso por aquí. Yo solo quiero que admitas que mentiste. Por favor, déjalo en paz. Solo quiero un poco de sinceridad, David. ¿Es mucho pedir? La vi mirando por la ventana. Lo siento. Ella estaba mirando por la ventana. No sabía qué hacer, tenía miedo. No quería involucrarme, estaba... Lo siento. ¿Escuchaste eso, Audrey? El señor Cristiano iba a dejarte aquí para que te pudrieras. Apuesto a que en ese momento desearías que toda esa mierda cristiana de verdad funcionara, ¿no? ¿Ah? Oye, vaquero. Debería volarte la maldita cabeza. Vamos, Zulu. No estás enojado por ese pequeño golpe en la cabeza, ¿verdad? Solo quería pasar un rato a solas con mi chica. ¿Quién demonios es él? Oh, es mi nuevo amigo David. Le gusta mucho predicar el evangelio cuando no es... ¡Te debo un golpe! Hola. ¿Qué haces fuera de la cama? ¿Dónde está tu silla de ruedas? Tengo que caminar un poco para que fluya la sangre. Pienso que estar ocupado es una enfermedad. Sí. Ocupado. Hay algo de lo que debo ocuparme. Sí, bueno. Recuerdo estar ocupado cuando construí todo esto. Era un hombre ocupado. Estando en todas partes a la vez. No tenía nada. Y lo quería todo. Lo sé. Me lo contaste. Mi papá... no nos llevábamos muy bien. Pero me dijo, si quieres... $1,000,000, será mejor que te esfuerces $1,000,000. Sí. Trabajé así de duro durante mucho tiempo para que ustedes no tuvieran que hacerlo. Ahora no estoy seguro de haber hecho lo correcto. No digas eso. Tenemos dinero. Eso es poder. Nadie se mete con nosotros. Todo el mundo piensa que el poder se consigue teniendo suerte. Ya sabes, ganar el premio gordo, ganar la lotería, comprar una acción. Nadie piensa en el trabajo duro. Nadie piensa en el sacrificio. Nadie me vio cavar pozos en un lodo tan profundo que ni siquiera podía sacar las botas. Sí, yo trabajé duro. Todo era por el agua y las tuberías. Y nos hacían trabajar como una cuadrilla. Alguien te decía cuando podías tomarte un descanso. Alguien te decía cuando podías beber agua. Y decidí en ese momento que algún día iba a tener toda el agua y que iba a cavar en la tierra hasta hacerla sangrar, porque ningún hijo de perra iba a volver a decirme cuándo podía beber agua. Volvamos a la cama, vamos. Un hombre debería tener derecho a beber agua cuando él quiera. ¡Qué patético! ¡Qué tan patético soy! ¿Sabes qué pasa cuando envejeces? No puedes evitarlo. Lo sé. Lo estoy sintiendo. ¿Recuerdas a tu abuela? Sí. Ella tenía razón. ¿Sobre qué? Vacaciones. Ella pensaba que la familia debía pasar más tiempo junta, así que quería que fuéramos a Bruselas. A la Feria Mundial, puedes creerlo. A la Expo en 1958. Y discutí con ella y le dije que no, que quería trabajar más duro y que necesitábamos dinero. Y poner a todos en mejor forma de la que estábamos. Y ahora mira todo. Tu papá está en la cárcel. Quería ganar dinero de la forma fácil. No quería ganárselo. Uh-huh. ¿Agua? ¿Para qué? Solo abres el grifo y tienes agua.
Tu abuela tenía razón. Tu abuela de verdad era única. Estoy aquí medio muerto en mi cama, deseando haber ido a Bruselas. Nadie muere deseando haber trabajado más duro, pero nunca te dicen qué desear, así que... Creo que tengo que irme. Pero fue bueno pasar tiempo contigo. Mentiroso pedazo de mierda, no fue bueno hablar conmigo, estabas demasiado aburrido. Dime, sí, vete. ¿No dejarás ir? Ese es el plan, pero no puedes contarle a nadie. Ni siquiera quiero los derechos del agua. Pudiste habérmelos pedido. Yo no puedo ocuparme de todas las tuberías y filtros. ¿Podríamos haberlos pedido? ¿Cómo terminaste metido en todo esto? Pareces una buena persona. Ves demasiada televisión, Audrey. Zulu. Baja la pistola, no vas a dispararle a nadie. En primera, te dije que es un maldito rifle. ¿No sabes cuál es la diferencia? Un rifle tiene un cierto calibre que hace que la bala salga girando como una pelota de fútbol. Y una pistola tiene un calibre suave, así que su precisión es una mierda. En segunda, pensé que me conocías mejor. ¿Qué te hace pensar que no te dispararé? Le quité las balas. Un experto en armas como tú se daría cuenta de que su cargador no está. Hijo de perra. Sí, solo estaba bromeando, no te iba a disparar. Siéntate, esperamos a Bobby. No, siéntate en el sillón reclinable, tú en el sofá. Bien. Quería el sillón reclinable de todos modos. ¿En serio complicaste las cosas esta vez? Yo solo me divertía como en los viejos tiempos. Ya sabes, violar, saquear, quemar y todo eso. ¿Qué es esto? Oye, ¿te importa si lo tallo mientras esperamos? Pensé que odiabas los árboles. Así es, por eso me gusta cortarlos. ¿Sabes qué? Voy a tallarte una estatua, Tiki. Oye, Audrey, ¿quieres que te haga algo? Solo haz tu estatua, Tiki. Creo que Jaguari no aprecia mis esfuerzos. Además, eres mucho más linda que Jaguari. No quiero nada de ti. Oh, Audrey, eso es descortés. Lastimaste mis sentimientos. Dudo que tengas sentimientos. Eso no es cierto. Soy un chico sensible. Te preguntaré algo. Si me acabaras de conocer y no supieras nada de mí, ¿me hablarías? Si nos acabáramos de conocer en algún bar y me acercara a ti y no supieras nada de mí y empezáramos a hablar de cosas simples y no haya hecho nada para asustarte, ¿qué pensarías de mí? Podrías engañarme. A veces me engaño a mí mismo. Pero sí te conozco. Sé todo lo que necesito saber. Eres malo. Eres cruel y violento. Eres un monstruo. Y no querría hablar contigo. No querría verte. No querría tener nada que ver contigo. Te dio un gran golpe. Mamá. Me atrapaste. ¿Sabes qué, Audrey? Te haré una pequeña jirafa. ¿Te gustan las jirafas? A todos les gustan las jirafas. No conozco a nadie que no le gusten las jirafas. No pensé que hubiera alguien que no le gustaran los árboles. Estuve en esos bosques por semanas. Esos árboles se convirtieron en prisión. No creo que alguien haya tenido una experiencia así con jirafas. ¿Te gustan las jirafas, Audrey? No tengo nada más que decirte. No puedo creer que vas a fumarte todo eso solo. ¿Has escuchado sobre pagar algo? Sí, yo pagué esas cervezas. No bebí ninguna sola de ellas. ¿Cuánto quieres por ese porro? Te daré $2. ¿$2? Sí. ¿Cuánto quieres por él?
Tomaré esos $2 solo si te calmas, carajo. ¿A qué iglesia perteneces? Sé que no es mormona. Viajan en pares. A la iglesia de la palabra viviente. ¿Qué es eso, testigos de Jehová? Protestante. ¿Qué piensan de que eres homosexual? Justo lo que pensé. ¿Sabes que es un pecado según la Biblia? Sí, lo sé. Pero no lo soy. Igual que no viste a Audrey. Apuesto a que pasaste toda tu vida intentando alejarte de eso. Rezando para que desapareciera. No. Está en tus ojos. No es algo que puedas saber con solo ver a alguien a los ojos. Sí, sí puedes. Te prometieron paz interior, ¿no? Y no recibiste una mierda. Día tras día bajo el sol caliente para Jesús. ¿Y qué recibes a cambio? ¿Ah? Pasar el domingo, poner algo de dinero en el plato y nos vemos la semana que viene. Recibo mucho más que eso. ¿Has sentido al Espíritu Santo dentro de ti? Toma, viejo, solo cálmate. Lo quiero de vuelta. ¿Quieres mi cuchillo? No, gracias, vaquero. Yo tengo un cuchillo de verdad. Una Valison es mejor que una navaja suiza. ¿Es en serio, viejo? ¿Una Valison mejor que una suiza? Mi navaja es mucho más rápida. Las Valison son mejores, más confiables, en serio. Además, todos saben que las suizas son mucho mejores que las navajas mariposa. No puedes tallar una jirafa con una navaja suiza. La hoja es muy débil. ¿Tienen que hacer eso frente a mi hija? Solo es un poco de coca. Bien, la alejaré de ella. No te preocupes, cariño. No puedes drogarte con humo de hierba barata. Si pudieras, todos estaríamos drogados como Jaguar. Te diré algo, Audrey. Apagaré este porro si me cuentas algo de ti. ¿Qué quieres saber? ¿A qué te dedicas? Soy mesera. Ahora, por favor, ¿podrías dejar de echarnos humo? No hasta que contestes más preguntas. ¿Cuántas preguntas? No lo sé. Tal vez 5. Ya contesté una. Bien, nos quedan 4. ¿Fuiste porrista? ¿Eso qué tiene que ver? Yo hago las preguntas. No. ¿Eras popular en la secundaria? Eso es completamente subjetivo. No, no lo es. Si fuiste o no popular en la secundaria, me dirá prácticamente todo sobre ti. ¿Y cómo es eso? Porque en la secundaria es donde la gente se forma para el resto de sus vidas. Lo que eras entonces y lo que eres ahora, me dice todo. Bueno, no sé si sería considerada popular o no. Sí sabes, la gente sabe si eran populares. Era la mejor estudiante. ¿Ves? Sabía que había algo. Después te volviste mesera. Eso dice mucho. ¿Fuiste a la universidad? Fui unos años, pero después tuve que dejarla. Mira cuánto sabemos en solo 4 preguntas. Eras la mejor estudiante, dejaste la universidad y te convertiste en mesera. No creas que no me di cuenta de cómo lo dijiste. Tuve que dejarla. No la dejé. Tuve. No significa nada. Mucha gente deja la universidad. No muchos buenos estudiantes. Fue principalmente por el dinero. ¿Los buenos estudiantes no reciben becas? ¿Esa es tu última pregunta? No. Mi última pregunta es... ¿Dejaste la universidad porque estabas embarazada? Cheyenne es lo mejor que me ha pasado en la vida. Esa es una gran tontería. Déjame decirte algo, tímida.
La gente miente como si las mentiras se convirtieran en dinero. Y nadie miente más que los padres. Suena a que alguien tuvo una mala infancia. Los niños vienen por coger. Así que no actúes como si hubieras hecho algo noble. ¿Te gusta hablar así frente a una niña? Los padres tienen hijos por dos razones. No pueden controlarse sexualmente y los niños son lindos. Y cuando esos bebés comienzan a crecer, ese brillo empieza a desaparecer. Y los padres empiezan a resentir esa carga. Así son todos. Déjala en paz, eso no es cierto, Chiyen. Oh, es cierto. Lo es. Cada padre llega a un punto donde anhelan la libertad que alguna vez tuvieron. Donde sueñan con todas las cosas que pudieron lograr si no estuvieran atrapados. ¿Sabes qué? Ya hiciste tu última pregunta. Ahora voy a responder. Esta es la verdad, cariño. Escúchame, ¿de acuerdo? Puede que me arrepienta de muchas cosas en la vida. Arruiné algunas cosas. Arruiné muchas cosas. Pero fui yo, no tú. Sí, dejé la universidad porque estaba embarazada. Porque no podía pagarla. De todas formas, no sabía qué quería hacer con mi vida, cariño. Y ser madre parecía lo mejor que podía hacer. Y fue difícil y fue duro. Y hay veces en las que no sé si lo lograremos. Pero nunca jamás me arrepentiré de tenerte. Hay algo que no nos estás diciendo. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu familia? Te contaré sobre mi familia si me das un poco de coca. De acuerdo. Quiero escuchar eso. No fui el mejor estudiante de la secundaria, eso es verdad. Mi viejo era un estafador. ¿Por qué eso no me sorprende? Recuerdo viajar de un lugar a otro. Todo el tiempo. Lo ayudé a hacer una estafa cuando solo tenía 6 años. Recuerdo que irrumpió en una oficina de autos usados para robar unas llaves un domingo en la tarde. Y entraron unas personas que pensaron que estaba abierto. Les vendió un coche. Hizo el papeleo y todo. Incluso fingió hacer una llamada para verificar el crédito. Los bancos ni siquiera estaban abiertos. Mierda, Rainy. Tu padre sí que tenía muchas pelotas. Le pregunté por qué lo hizo y dijo, no lo sé. Solo quería ver cómo terminaba. ¿Y en dónde estaba tu madre? Nunca la conocí. ¿Entonces ibas por ahí solo con tu papá? Eso suena genial. Cuando tenía 12 años, irrumpimos en una casa para robar. Y se suponía que había una mujer sola. Mi papá me hizo esperar en la sala. Pude escucharla rogar. Escuché todo. Y por un momento no sabía qué estaba pasando. Y su esposo llegó. Corrí para avisarle a mi papá. Abrí la puerta. Lo vi encima de ella. Estaba muy molesto. Me lanzó una almohada. Supongo que cuando la almohada golpeó la lámpara, su esposo supo que estábamos ahí. Tomó un arma. Salí por la ventana primero y me escondí en los arbustos. Escuché un disparo y vi a mi papá caer al suelo. Él solo me miraba. Sus ojos estaban abiertos, pero sabía que estaba muerto. Eso es horrible, viejo. Terminé en un orfanato. He sido una amenaza para la sociedad desde entonces. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada por la espada perecerán. ¿Eso es de la Biblia? Sí, señor, lo es. Jesús dijo eso. Cuando fueron a arrestarlo, uno de sus discípulos cortó la oreja del criado del sumo sacerdote. Jesús le volvió a poner la oreja y dijo esas palabras. ¿Le cortó la oreja y se la puso de nuevo? Alabado sea Jesús, lo hizo. Dame un poco de Kool-Aid y un vaso de agua, y te mostraré cómo convertir agua en vino. Los milagros de Jesús están bien documentados. Por las personas que viven de eso. Es como si los que jalan de cables de Copperfield afirmaran que pueden volar de verdad, ¿no? Mucha gente ha sido salvada. Jesús es nuestro salvador. Es un sanador. Fue sanado. ¿Has oído hablar del sistema inmune? El sistema inmune no puede hacer que un ciego vea.
¿Has oído de las trampas? ¿De fingir cosas por dinero? Todas esas personas no mentirían. Ah, cierto. Porque la gente es conocida por su honestidad. ¿Cierto? ¿Quieres ver un truco de magia? Puedo hacer que una línea de coca desaparezca. ¿Qué dices, hermano? ¿Mm? Pondré aquí mi cuchillo. Pondré aquí el tronco. ¿Mm? Vamos, te lo ganaste. Oh. ¿Alguna vez te dije por qué estuve en el bosque por semanas? ¿Por qué estaba escapando de la policía? No. ¿No? Asesinado. Maté a mi exnovia y a su amante. Incluso tuve que cambiar mi identidad. Te ves un poco alterado, Zulu. Apuesto a que esa era la mirada que mi papi tenía. No nos lastimes. Haré lo que quieras. No lastimes a Cheyenne. Por favor. Cállate. ¿No te gusta mi jirafa, recuerdas? Por favor, por favor. Nunca hubo una razón para que esto terminara en asesinato. Aún no la hay. Podemos conseguir ayuda. Puede que siga vivo. Gracias por notarlo, David. ¡No! Vaya, sí que ha sido de ayuda hoy, ¿no? Primero Audrey te mete en esto, luego evitas ayudarla. Y ahora, ¿quieres asegurarte de que Jaguar esté muerto? Por favor, eso no es lo que dije. No me refería a eso, no es así. A lo que te referías es a que quieres seguir con vida. Incluso a expensas de la pobre Audrey y Cheyenne. Oh, Dios. Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que escojas a alguien y a quien elijas. Lo mataré. Y los otros dos viven. ¿Qué? Yo... no puedo hacer eso. Ah, pero debes. Tú eres el que va de puerta en puerta pidiéndole a la gente que hagan la decisión más importante de sus vidas, justo en ese lugar. Por favor. Dios mío, ten piedad. Por favor, no hagas esto. Por favor, no lo hagas. No puedo. Entonces te haré escoger. No, por favor. Dispárame a mí. Cállate. Dispárame a mí. Si quieres dispararle a alguien, si quieres herir a alguien, dispárame a mí. No eres suficiente para mí, ¡dispárame! ¿Recuerdas? ¡Dispárame! Cobarde pedazo de mierda. Voy a contar del 10 al 1. Y escogerás entre Audrey y tú. Y si aún no decides cuando llegue al 1, entonces escoges a Cheyenne. Ah, ¡no! Por favor, no la lastimes. ¡Cállate! Por favor. Tú no puedes elegir. La decisión es de David. ¿Estás listo, David? ¡10! ¡No! ¡No hagas esto! ¡Por favor, no hagas 9. esto! ¡9! ¡Perdóname por mis pecados! ¡Bendíceme, bendíceme! ¡8! ¡David, 7! ¡Escógeme! ¡Escógeme! 6. ¡No lo hagas! ¡Por favor! 5. 4. ¡Detente, por favor! 3. ¡Detente! 2. ¿Qué dijiste? Dispárame a mí. Bueno, estoy impresionado. Por fin tienes pelotas. ¿Sabes qué? Te daré otra oportunidad para que cambies de opinión. ¿Bien? Tienes razón. Tienes razón, soy un cobarde. He sido un cobarde toda mi vida. Siempre huyendo, siempre con miedo. Pero no tengo miedo ahora. Bueno, ve el lado bueno. Al menos ya no tienes que ir de puerta en puerta. Fui violada. En la universidad. En una fiesta.
Era muy inteligente para tener una beca y muy tonta para creer que yo le importaba ese tipo. Subí las escaleras con él y la música estaba muy fuerte. Recuerdo su peso y recuerdo que no podía moverme, no podía respirar. Se sentía como en un ataúd, así que lo acusé con el director, pero fue su palabra contra la mía. Dijo que fue con consentimiento y como no lo dejé pasar, ellos me expulsaron. Así que me fui y me rendí. Y estoy muy enojada. Yo estaba... Y luego descubrí que estaba embarazada y quería... Pero no. No. Llegó y cuando la vi, la pusieron en mis brazos y era tan... pequeña y frágil. Necesitaba que la cuidara. Así que yo... Cariño. Tomás, el hombre que crees que es tu papá, él fue mi primer esposo. Y la verdad es que no paga la pensión alimenticia porque no es obligación. No tiene que hacerlo. Cuando nos separamos, él dijo que quería seguir viéndote y yo acepté. Y nos estaba ayudando, pero se volvió a casar y dejó de hacerlo. Él es un buen hombre. Te mentí, cariño. Tu verdadero padre no quiere tener nada que ver contigo. Y lamento haberte mentido, baby. Soy una cobarde. No eres cobarde, mamá. Te perdono. Eso no cambia nada. Porque David ya aceptó seguir el camino de Jesús. No, nadie estuvo de acuerdo con nada. Está bien. ¿Lo ves? Esto quiere. Está bien con esto. ¿No es así, David? Cariño. ¿Al menos sabes cómo usar la tímida? Baja eso ahora. Detente, cariño. Me estás provocando. Me encanta una mujer que puede luchar. Vamos. Vamos. Suéltala. ¿Quién carajos eres? Cheyenne. ¿Quién carajos eres tú? David. ¿Qué carajos está pasando aquí? ¿Rainy? Tuvimos algunos problemas. ¿Tuvieron problemas? ¿Qué mierda se está pasando? ¿Qué le pasó a Jowery? Nos peleamos y... lo maté por accidente. Eso no es cierto. Cállate, Audrey. No sabes de qué estás hablando. ¿Dónde está el anciano? Está muerto. ¡Mierda! ¡Te dije que no lo mataras! Ya estaba muerto. Murió hace 4 días. Sí, el testamento no se lee hasta la próxima semana. ¿Por qué este imbécil te apunta con un arma? Porque la tomó cuando estaba luchando con Audrey. Seguro tendrá los derechos del agua la próxima semana. Bien. ¿Saben qué podemos hacer? Haremos que firme rápidamente y nos iremos de aquí como si nada hubiera pasado. Oye, bájala. Bájala, no me apuntes. Abajo, del otro lado. ¡Vamos! No intentes nada. Tírala acá. ¡Vamos! Rainy, toma tu pistola. Rifle. ¡Me importa un carajo si es el pene de Jowery! ¡Tómala! Desátala. Bien, aquí vamos. Ahora, lo que no saben es que todos los testamentos son retroactivos. La propiedad legal comienza en el momento en que el difunto muere. Ahí está, fue fácil. Y ahora me voy. Por favor, limpia todo esto. Prometieron que nos dejarían ir.
¿Te prometieron que te dejarían ir? Bueno, escucha, yo quería que todo estuviera tranquilo aquí. Pero este tipo es un idiota. Rain, y haz lo que tengas que hacer. ¡No! ¡Javier! ¡Vete! ¡Ve por ellas! ¡Ve, vamos, corre! ¡Boom! Te extrañaré, Audrey. Esto es lo más emocionante que he vivido desde que mi papá trató de ahogarme. Bueno, eso y matar a mi exnovia. ¡Las tengo! También tengo una pistola. Audrey, estoy decepcionado de ti. Esto es un rifle. Lo siento. ¿Tienes un rifle? Yo tengo una pistola. Ah, gracias. Pero no tienes las bolas. ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Vámonos! ¡Audrey! Anda, ve a esconderte. Estoy impresionado, Audrey. Te juzgué mal. No me pasa muy seguido. Olvidé que estaba con la mejor estudiante de la secundaria. Tienes agallas, Audrey. Y eres inteligente. Esa es una combinación peligrosa. Pudiste matarme. No tienes el tipo de agallas para matar a un hombre. Es algo en los ojos. Espero que la tímida no esté arriba en el techo. ¿A dónde fuiste, Audrey? ¿Ah? ¿Fuiste a ese bosque? Te voy a enterrar con esta pala, Audrey. Cariño, vamos. Vamos. Espera, recuerdo esto. Esta es la reserva. Bien, muy bien. ¿Qué le pasó? No lo sé. El arroyo está a la derecha. Vamos, vamos. Estoy harto de los juegos. Por favor, no dejarás que mate a esa mujer y a su hija. Bien, eres el siguiente si eso te hace sentir mejor. Me pregunto si es tarde para agendar con el Departamento de Recursos Hídricos. La niña crecerá y no será nadie de todas formas. Especialmente en este pueblo. Vamos. ¿Hola? Hola, ¿hasta qué hora cierran? Bien, ¿y cuánto tiempo lleva procesar la transferencia de derechos de agua? De acuerdo, no podría hacerlo si voy hoy. Si fuera por la mañana, ¿podría ponerlo a nombre de mi empresa para la noche? ¿Podría antes de que acabe el día? Muy bien, eso haré. Estaría ahí a las 9 de la mañana. ¿Cuál es tu nombre? Karen. Karen, gracias por tu ayuda. Te veré entonces. ¿A dónde carajos vas? ¿Estás intentando escapar? Debería haberte disparado cuando te vi. ¡Levántate! ¡Arde en el infierno! ¡Carajo! ¡Maldición! ¡Maldición!
¿Tenemos que cruzarlo? No creo que tengamos otra opción. Muy bien. Solo seamos muy cuidadosas. Estoy asustada. Lo sé. Cruzaremos antes de que te des cuenta. Está bien. Un arroyo. Mami, tranquila, cariño. Te tengo, cariño. Muy bien. Sube. Buena chica. Buena chica. Toma mi mano. ¡Mamá! 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 ¡Mami! ¡Sube! ¡Mamá! ¿Estás bien? Sí. Logramos escapar. Así es. Sí, así es. Sí. Vámonos. ¿Qué tenemos aquí? Esto es una reunión familiar. Te agradecería que dejaras de apuntar con esa pistola a la cara de mi hija. Audrey, ¿cuántas veces tengo que decirte que esto es un rifle? Cheyenne, ya no está caliente. ¿De qué están hablando? Empújalo hacia arriba. ¿Cuándo? Ahora. Con cuidado. ¿Qué vas a hacer? Tiene que haber dos disparos. Vámonos. Sí. Hola. Hola, abuelo. Habla Bobby. Sí. Estaba durmiendo. Lo sé, pero es importante. ¿En serio? Conseguí los derechos de agua. Mentira. No te creo. No, te lo aseguro, lo logré. El anciano murió. ¿Murió? ¿Murió y no me lo dijiste? Cielo santo. Hubiera enviado flores. O incluso podría haber ido. Tienes que contarme estas cosas, Bobby. Hice que su nieta firmara. ¿Cuál? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Hay dos, Bobby.
Y no son gemelas. Entonces, ¿cuál? Audrey. Audrey. Sí, Audrey era la pequeña. Audrey es la que siempre solía jugar con mi barba. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo logré. Lo firmó. No la lastimaste, ¿verdad, Bobby? No. Por supuesto que no. No estaría nada contento si la lastimaras. O si algo le pasara. Ella está bien. Más te vale. ¡A la mierda, Audrey! ¡Lo hice! ¡Lo conseguí! ¿Qué acabas de decir? No te equivoques sobre quién está a punto de decirte esto. Nunca me hables así. ¿Entendido? Lo siento, no lo dije en serio, solo quise decir que... Me emociona decírtelo, me emociona mucho decírtelo. Es una gran noticia. Mañana nos transferirán los derechos del agua. Bueno... Creo que será mejor que entiendas una cosa. Eres el primero en la fila y si lo arruinas, estás acabado. No lo arruiné. Lo logré. ¡Rainy! Tenemos que salir de aquí. Limpia esto. Tenemos que salir de aquí antes de que... Oh. Cuelga el teléfono. ¿Qué está pasando, Bobby? Nada. Te llamo después. Bobby. ¿Qué está pasando? Te llamo después. Nadie te dijo que guardaras el teléfono. ¿Quieres hacer una llamada? Te daré mi teléfono. No. Yo no maté a nadie. No maté a nadie. No fui yo. Yo no haría eso. Solo quería que firmaras esos papeles. No sabía qué harían con eso, no lo sabía. Lo juro por Dios. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho a mí y a mi hija? ¡Maldito codicioso! Quiero que tomes una decisión. Quiero que metas la mano ahí muy despacio. Y si quieres vivir, sacarás el teléfono. Y si quieres morir, sacarás la pistola. No quiero morir. Te daré el teléfono. No tiene sentido esta violencia. ¡Cheyenne! Ya puedes salir. Todo está bien ahora. Estoy aquí, mami. Te amo. Yo también te amo. Y así concluye la última voluntad y testamento. La casa es oficialmente tuya. No sé si quieran vivir ahí ahora o no después de todo lo que pasó, pero es suya para que hagan lo que quieran. ¿Alguna pregunta? No escuché que mencionaras nada sobre los derechos del agua. Los derechos del agua. Tu abuelo recibía agua del distrito. El abuelo se abastecía de agua del arroyo. Recuerdo muy bien que jugaba en el estanque cuando yo era niña. Bueno, cuando eras niña tal vez, pero... cambió el agua del distrito hace 20 años. Era muy viejo para mantener las tuberías. Entonces, ¿quién tiene los derechos del agua? El Estado.
La ley es que si los derechos del agua no se ejercen durante 5 años o más, se pierden. ¿El abuelo lo sabía? No lo sé. Tendría casi 80 cuando perdió los derechos. Es muy probable que no pudiera leer o entender los avisos. Entonces él no podría haber vendido esos derechos de agua aunque quisiera. Podría haberlos comprado del Estado. Cualquiera podría. Cualquiera. Estaban a la venta para cualquiera. Sí, cualquiera. ¿Estás bien? ¿Audrey? ¿Estás bien? Tranquila, puedes vender algunos de los árboles al aserradero. Eso debería ayudarte. Todo saldrá bien. Todo lo que tenía que hacer era pedirlo. Todo lo que tenían que hacer era pedirlo. Nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo está seco. Thomas Fuller. Disparo de advertencia. Fired at me, people gonna be killing still. Giving a villain his feeling of killing, and it's a predicament now. Still in a feeling of life, and our children are gonna be asking us how. We give them a gift to nature of greed, we live in a selfless cloud. Stepping on feet, there's blood in the street just to put bread in our mouths and in our pockets. Yeah, when we gonna stop it? The nature of the beast has a weak bubble, it's popping. Let's get through it. There's no current in this water, just high tide. Look close, and you can see determination in my eyes. Cause something's in the water. Eating up the children and their mothers and their fathers. Well, something's in the water. Lining up like cattle, we are headed for the slaughter. Won't you try and save me? Is there something you can give me like a probably or maybe? Something's in the water. And it's eating me up inside. Troubles float away. I put my foot
cool green water. Oh, it looks so fine. And I dove right in. I got stuck again and I almost lost my mind. You can't save me. Don't try to save me. I'm the only one can see me for sure. You. I'm the only one.